Yo, a modo de autocrítica, como ya lo hizo el doctor Guzmán y todo el representante de nuestro partido, yo también lo he hecho, lo vuelvo a reiterar, ¿no? Que hemos cometido excesos. Es el rostro de temor de uno de los hombres responsables de múltiples asesinatos cuando sabe que el largo brazo de la justicia lo ha alcanzado. En casa de Lucanamarca, Tarata. Y algunos casos en el que se ha eliminado a personas inocentes consideradas como soplones, por decirlo así. Era el año 2013 y Florindo Eleuterio Flores Ala, el ex caniguita que terminó siendo uno de los más sanguinarios terroristas de Sendero Luminoso, esperaba su sentencia. Entiendo el dolor que esto embarga. Y no solo a veces es suficiente una autocrítica, sino el perdón necesario a las familias que hemos enlutado, creyéndolas enemigos cuando en realidad no lo fueron. Su apelativo camarada Artemio se había convertido en sinónimo de muerte. La policía desde el lejano año de 1991 sabía que era uno de los más cercanos colaboradores de Abimael Guzmán Reynoso, con quien posa en este famoso video. Sí, el video donde toda la cúpula del Comité Central de Sendero Luminoso bailaba Zorba el Griego. Ahí se ve a un joven Artemio aplaudiendo al líder terrorista. Un año después de conocido este video, la policía peruana logró la captura de Abimael Guzmán y fue mostrado a la prensa con traje a rayas. Como cosa del destino, 21 años después, Artemio lucía un atuendo a rayas horizontales cuando fue llevado al banquillo de los acusados para responder por sus crímenes y su alianza con el narcotráfico en el Alto Huallaga. ¿Cuántas cochinadas y cuántas cosas se ha dicho para denigrarme y presentarme como un monstruo peligroso, como el King Kong en Nueva York? Durante dos décadas, Artemio dirigió emboscadas, asesinatos selectivos y atentados con un ejército que llegó en determinado momento a ser de más de 1.200 senderistas. Acá se ha dicho que yo soy un sanguinario, que no tengo, que soy cruel, que... Y no se trata de decir quién ha sido más cruel. Ha sido un conflicto armado con estas desgracias que nos tocó vivir en este conflicto armado interno. Pero es verdad. Al ser detenido, su ejército se había reducido a un puñado de narcoterroristas. Fue capturado en Tocache en la Operación Crepúsculo tras una cruenta balacera donde resultó herido. Una recompensa de 5 millones de dólares de los Estados Unidos y 1 millón de soles del gobierno peruano habían debilitado su círculo de confianza. Muchos habían comenzado a delatarlo. Cuando estaba cercado, ante sus huestes, Artemio dijo que prefería la muerte a pasar el resto de sus días en la cárcel. El 2013, los jueces peruanos hicieron realidad su peor pesadilla. Condenando a Florindo Eleuterio Flores Ala, rey del cárcel de 51 años, natural de la provincia de Camaná, Arequipa, nacido el 8 de septiembre de 1971, como autor de los delitos contra la tranquilidad pública, terrorismo agravado en agravio del Estado, hecho ilícito, penal y sancionado en los incisos A, B del artículo 3 del decreto ley 25475, concordante con el artículo 2 del mencionado dispositivo legal. Contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado, tipificado en el primer y tercer párrafo del artículo 296 con las agravantes establecidas en el penúltimo y último párrafo del artículo 297 del Código Penal, y por lavado de activos en agravio del Estado, tipificado en los artículos 1 y 2 y la agravante establecida en el último párrafo del artículo 3 de la ley 27765. Y como tal, le impusieron la pena de cadena perpetua, la misma que con descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 12 de febrero del 2012, fecha en que fue detenido, será objeto de revisión por el órgano jurisdiccional el 11 de febrero del año 2047.
Además de cumplir la prisión de por vida, a Artemio se le impuso el pago de 500 millones de soles de reparación civil a favor de las numerosas víctimas que su insanía terrorista originó. ¡Nunca! ¡Jamás! Por los cientos de familias que enlutó, que derramaron lágrimas por una absurda guerra que desangró al país, lágrimas de dolor que no tienen punto de comparación con las que derramó ante el tribunal el propio Artemio al saberse perdido, al saber que morirá en prisión por los delitos que cometió.